Carlos Torio y yo llegué a Madrid en principios de 2010 y desde entonces vivo aquí y yo tengo una carrera de periodista de muchos años, trabajé en México, soy mexicano y trabajé como periodista, pero llegando aquí a Madrid y un poco antes había dejado cambiar de carrera y ahora me dedico a las artes plásticas, tomo un poco de fotografías, de collage, pintura y estoy aquí en Madrid intentando reinventar un poco reinventarme a mí mismo y buscar una otra carrera o hacer una otra actividad que sea un poco diferente a la que ya había hecho durante mucho tiempo. Yo llegué en enero, así que era un mes relativamente bastante frío y acostumbrado a que en México pues, no tenemos ese tipo de climas. Yo ya había estado una vez en Madrid en el 92, así que ya hacía bastante tiempo atrás y bueno, sirvió para mí volver a intentar descubrirme. Yo soy bisnieto de inmigrantes. Mi bisabuelo fue un inmigrante italiano que emigró a México en 1904 y de ahí se casó, tuvo sus hijos y yo tuve la oportunidad de, gracias a ese bisabuelo, que se fue a México buscando también oportunidades, con expectativas de cambiar su vida. De ahí yo tuve la oportunidad de tener un pasaporte de la nacionalidad que él tenía, que es italiana. De México se echa de menos sobre todo la familia. Mis padres todavía están allá y mis hermanos, sobrinos y todo. Es lo que se echa un poco más de menos. Finalmente, las cosas, lo que se echa de menos finalmente son las cosas que valen la pena. Y lo único que vale la pena y por las cuales sentir falta es, en dado caso, la familia. La siesta es una de ellas. Yo creo que, sobre todo en este clima de Madrid y en general del centro y sur de España, es una de las costumbres y aparte, bueno, te renueva. Hay otras cosas que yo veo en la gente de aquí, que es muy fiestera, que es muy sale hasta muy tarde, cosa que en nuestros países no sale. La libertad, yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene vivir en un país, ahorita por así decirlo, europeo, en el sentido de la libertad y de la libertad con que puedes hacer las cosas. Uno de los primeros proyectos que yo presenté a Madrid y que ya estuvo expuesto en el Instituto Francés es un proyecto precisamente que habla sobre la migración. Es un proyecto inspirado en la mariposa monarca, que es una mariposa que vuela todos los años de México a Canadá. Son más de 5.000 kilómetros que vuela y en ese proceso, en lo que sale de México y llega a Canadá, ella muere tres veces, ¿no? Muere tres veces, nace una nueva mariposa, continúa el viaje, muere esa mariposa, nace una nueva mariposa y continúa el viaje. Ya en Canadá nace una mariposa que se llama la super mariposa o que es la cuarta generación y ella hace un recorrido desde Canadá a México casi en un solo, esa es una sola generación la que viene. Porque ella trae al final lo importante y ese esfuerzo que ella realiza, y por eso se llama Super Mariposa, porque el esfuerzo que realiza es descomunal, y llega a México, pero el trabajo de ella es precisamente extraer la memoria genética. Y la memoria genética es lo que todo mundo tenemos muy en el fondo de nosotros. ¿Y qué es lo que hace que yo cuando veo un español vea quizás mi memoria genética o vea un italiano y vea mi memoria genética, yo sin darme cuenta? Entonces, esa mariposa lo que trae es esa memoria genética para recordar o para pasar a la generación que le sigue el camino de vuelta hacia Canadá. Entonces, ese trabajo es un trabajo que por lo mismo. Porque mismo que habla de la migración y por lo que habla también es un trabajo del tiempo, es un trabajo donde varias personas participaron cortando mariposas con tijeras, todas son cortadas a mano, son miles de mariposas que buscan un camino dentro de un espacio físico que en este caso era el Instituto
el Instituto Francés. Yo creo que precisamente ese tema de migración y a la vez el uno de reinventarse y como migrante, yo creo que se dio también y hubo un enlace, hubo una, se juntaron tres aspectos con lo que yo estaba viviendo, con mi situación y con el tema del proyecto, y se juntó y se dio muy bien. Creo que cuando las cosas se hacen bien, se hacen precisamente con ganas, con una idea clara, con un objetivo claro, las cosas se acomodan para que esto funcione. Migrar definitivamente es cultura. Definitivamente, por muy poco que pueda hacer, por muy poco que te pueda cambiar, algo te dejará en el fondo. Y yo le diría a la gente que está migrando, que estamos en una situación que todo el mundo está migrando, unos vienen para acá, o los de aquí se van para allá y los de allá se van para otro lado. Yo creo que lo único que yo recomendaría es estar muy atentos de todo, absorber la mayor información posible, intentar entender al pueblo al que uno se une o a la comunidad al que uno se integra, dejar de lado los guetos, porque soy mexicano solo me voy a juntar con mexicanos, intentar dejar eso de lado, porque si no, no hay conocimiento, si no habrá lo que tiene que haber es un intercambio cultural. Entonces hay que salir, hay que conocer a la gente, hay que respetarla, hay que entender o intentar entender las maneras de ser. Y eso es finalmente lo que va a dar integración, y eso es finalmente lo que nos va a hacer crear raíces aquí y nunca sentir falta a lo mejor de nuestros países, falta en el sentido de que cuando uno hace o forma una familia aquí, o entonces uno se integra, y eso finalmente es cultura, y eso se manifestará, no a lo mejor no rápidamente, pero se manifestará siempre en la vida que uno tome, o en los rumbos que la vida lleve.